gracias por continuar con nosotros en RSVP Weekend. Y la recomendación más importante, como siempre se los digo, es que chequen el suplemento impreso en el periódico Excelsior. Se va a pasar un tiempo muy agradable, muy entretenido y sobre todo hoy con nuestra portada que está espectacular. Sí. Cada vez lo decimos porque cada vez está espectacular. Sí, la verdad empezamos muy bien el año, arrancamos increíble. Una fotografía maravillosa de Sergio Bejarano para Ava Semirbal, y ella es una de las curadoras de arte más importantes en nuestro país. Es extranjera, pero ha hecho un gran trabajo. Y ahora nos presenta una exposición que va a estar en la casa de Luis Barragán, del artista británico Simon Starling, que vale muchísimo la pena, tiene mucha historia. Así es que véanla, se la van a pasar muy bien. Y la entrevista es maravillosa también. La entrevista, Gabriela, claro, hizo un excelente trabajo. Gabriela Morales Casas, claro, ¿no? Sí. Y la historia, ¿no? De la historia. Wow, increíble. Sí, sí. Y para seguir con temas de arte, Silvana, que nos vas a presentar. Exactamente. Para todos los estudiantes que estudian diseño gráfico, diseño, o que simplemente les gusta ir a una buena exposición, les presentamos una que está en el MUAC. Véanla. Los que viven en el DF seguramente ubican el Chapulín de la Estación Chapultepec y la Campana de Insurgentes. Estos son íconos que se han vuelto parte de la identidad, tanto del metro como de la ciudad. Estas imágenes fueron creadas por el diseñador americano Lance Wyman. Vino por primera vez a nuestro país en 1966, cuando ganó el concurso para desarrollar el logotipo y iconografía de los Juegos Olímpicos México 68. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo presenta la exhibición llamada De Ida y Vuelta, Lance Wyman, Íconos Urbanos. Es un homenaje al creador, en la que muestran las grandes aportaciones que hizo a la capital y los proyectos gráficos que desarrolló en otros países. La museografía invita al visitante a pasear dentro de un vagón del metro. Incluye bocetos, fotografías y testimonios del proceso creativo del artista. También hay versiones a gran escala y en tercera dimensión de algunos de sus más reconocidos logotipos, como el de los hoteles Camino Real. Wyman permaneció en México colaborando en varios proyectos creativos, como la Copa de Fútbol México 1970. Sin duda, es una exposición que vale la pena visitar y que ningún amante del diseño se puede perder. Es la muestra de cómo una imagen tiene el poder de comunicar un mensaje. Informó Lorenza Lazo. Ida y Vuelta es la primera muestra monográfica que habla sobre el trabajo de Lance Wyman. Él es un genio porque ha creado un sistema de comunicación mediante íconos. Por ejemplo, el hecho que ha creado diseños visuales, por ejemplo, como algunos metros como de Washington. Y para nosotros, para México, uno de los trabajos más importantes ha sido obviamente el diseño y la comunicación que se llevó a cabo en los Juegos Olímpicos del 68. Él comentaba en una exposición que este trabajo fue todo un reto porque durante 2 semanas estuvo trabajando alrededor de 18 horas y él se inspiró mucho en el Museo de Antropología para poder crear toda la parte como la cultura de México, pero también con todo lo que estaba pasando en esa época, que era ahora sí que revueltas, guerra, etcétera. Entonces, como poder crear esa parte. Y otro de los trabajos más simbólicos son las ideogramas que están en el metro, que también, como comentaba, también es un sistema de comunicación mediante la orientación. Entonces es todo un genio, o sea, como ha creado mediante símbolos, digamos, sí, como el lenguaje. Es todo un lenguaje. Sí. A mí sí me dejaste con la boca abierta, Silvana, con esta expo. De verdad, o sea, yo no sabía que era un extranjero quien había creado todo esto, y mucho menos quién era, ¿no? Nunca me lo había imaginado. Y él, por ejemplo, cuando llegó a México, no existía tal cual la carrera de diseño gráfico, entonces él tuvo que trabajar con otro tipo, o sea, con personas que no sabían en sí cómo era el proyecto, y eso fue uno de los, ahora sí que, de los grandes retos, y con más razón que vale mucho la pena. Y esta exposición, que está en el MUAC, obviamente no solamente habla de la historia de él, sino también mediante fotografías, bocetos. Hay, por ejemplo, hay como una camita del metro donde se ven todos los íconos. Entonces, para las personas que estudian diseño gráfico, diseño, que les gustan las exposiciones. Sí, las que no, ¿no? Como decía ayer, es que interesante este personaje que no sabíamos, ¿no? Digo, mucha gente. Sí, exactamente. Qué buena exposición. Y todavía está un rato, entonces las personas, o sea, todavía tienen tiempo para ir a esta, para ir a la exposición. Termina en febrero, entonces aún hay tiempo. Pues ahí está la importancia de la imagen y el lenguaje que creó este hombre. Sí. Y nos vamos a ir a otra parte de la imagen, pero más personal y femenina. Pues bueno, esta ocasión les presentamos algo para que las mujeres se consientan y pues que nos gusta cuidarnos, sobre todo nuestras manos. Chequen este lugar. Josh Jiménez y Karen Cecín son amigas y socias.
pues juntas abrieron Glam & Rush, un nuevo concepto para el cuidado de las uñas que te ofrece desde un simple manicure hasta la colocación de uñas de acrílico y gel. Este nuevo lugar en Santa Fe es ideal para las mujeres que buscan rapidez y calidad. Joss Jiménez, socia del lugar, nos cuenta cómo surgió la idea y cómo lograron llevarla a cabo después de algunos meses de investigación y trabajo. Todo empezó en un viaje que nos fuimos a Las Vegas, mi socio y yo, Karen, y nos encantó que en el centro comercial había una isla donde podías hacer uñas y era todo el concepto más rápido, era express, un concepto express. Y de ahí venimos a México y queríamos enfocarlo en personas que trabajan, que usan su hora de comida para ir al salón, que no les da tiempo, no les dan una hora, no les da mucho tiempo de estar esperando, hacer cita y luego las cancelan las citas y todo. Con nosotros pueden llegar, pasar y les hacemos manicure, pedicure. En una zona con grandes corporativos y mucho movimiento a cualquier hora del día, Glam & Rush es el lugar para consentirte. Santa Fe hay escuelas, todo, restaurantes, trabajos, oficinas, hay muchísimas cosas. Entonces por eso también la zona nos ayuda muchísimo al concepto que traemos. Las mujeres en la actualidad buscan un cuidado para sus uñas divertido, colorido y moderno, pero sobre todo rápido. Pues hemos cambio de esmalte, un manicure básico, manicure spa, lo de los guantes de queratina que comentaba yo, que es nuevo aquí en México, que es como, le dicen como wireless porque necesita agua. Y tenemos los mismos en pedicure, ponemos acrílico, todo lo de gel que te dura 3 semanas, que es lo que más nos piden ahorita, porque pues te dura el esmalte 3 semanas y no tener que venir cada semana a cambiarte el color, está buenísimo. Entonces en pies y manos es básico el gel ahorita. Y también ponemos acrílico, hacemos depilación de ceja y bigote. ¿Qué es lo que más pide la gente? Ahorita nos piden más, está súper de moda los colores nudes, que son los claritos, todos los colores como piel y todo eso. De la marca que nos gusta, que es Ceci, tenemos un buen de esos. El más padre, que está muy de moda ahorita, se llama Footless and Barless, que está padrísimo, son claritos. Nos piden muchos de esos tonos, rojos, vinos. Y ahorita, como ya empieza a entrar el verano, ya están pidiendo más como rositas claritos, más como fuchsias, naranjas y todos los colores. Y como más trabaja en la oficina de nuestras clientas, les gusta mucho el nail art, que está muy de moda, pero nos dicen que no tan exagerado ahorita, porque como son de oficinas, pero sí. Tiene que mantener cierto, ¿no? Pero hacemos de todo, o sea, en Navidad nos pedían arbolitos de Navidad, de todo, tenemos manicuristas que les saben hacer de todo. En Glam & Rush, en tan solo 15 minutos y sin necesidad de una cita y en la comodidad on the go, sales con unas manos y uñas de pasarela. Las esperamos en Glam & Rush. Con imágenes de Elías Mateos, informó Ana Carballino. Bueno, pues este concepto la verdad está increíble, se encuentra en Patio Santa Fe, que es un nuevo centro comercial, y bueno, es una islita que no te la imaginas, que ahí te pueden hacer manicure, pedicure, y lo más padre de esto es que si tú dices, bueno, nada más quiero mi cambio de uñas, son en 10 minutos sales, perfecta. Si quieres un poquito más ya con manicure, bueno, son unos 20 minutos, pero ellas tienen su tablita y de verdad no se pasan, porque está para mujeres que trabajan y que tengan así un poquitito de tiempo. Exacto, Rush, Glam and Rush, exactamente. Pero la verdad todo está súper padre, digo, a mí me trataron increíble y yo vi a otras clientas que llegaban. Y bueno, vean lo que me hicieron. Resúmenos, la verdad, estas uñas de verdad te pueden hacer de todo. Cualquier diseño, desde estampas, ponerte de todo, de todo. Fíjate que ayer presentamos una entrevista con Jessica Galván, que es también una experta en imagen. Y decía que vienen muchísimo en uñas, en nail art, esto que te ponen dibujitos y que es una uña muy artística. Que es todo un arte, que de pronto había quien pensaba que era un poco medio mal, que no se veía bien, pero va a estar en muchísima tendencia durante este año, así es que anímense. ¿Sí? Claro, y lo más importante de esto, que no es porque sea una islita, la verdad tienen todo desinfectado, todos los kits, o sea, a ti te abren la bolsita, tú ves, entonces todo está súper limpio, tengan confianza de verdad. Glam & Rush, Patio Santa Fe. Ahí está. Y más recomendaciones, véanlas. Por 12ª ocasión, se llevará a cabo el Simposio Internacional de Teoría sobre Arte Contemporáneo en la Ciudad de México. Serán varias sedes en las que, a través de pláticas, se abordará el tema arte justamente. Todas las actividades se centran en 3 líneas de investigación: justicia en alimentación, educación y género. Además de las charlas, habrá talleres.
El Ballet de la Ciudad de México presenta Pedro y el Lobo, puesta en escena que cuenta con más de 1,000 representaciones en diversos escenarios alrededor de la República Mexicana. Este ballet fue creado para introducir a los niños a la música y a la danza de manera didáctica, divertida y participativa. Uno de los fotógrafos emblemáticos del siglo XX, Helmut Newton, llega a la Ciudad de México a través de 30 de sus fotografías más famosas que se exponen en la Galería de Patricia Conde. La seducción femenina es parte importante del trabajo de este creativo que se convirtió en un ícono del arte, fotografía y moda. Le preparamos un poco de todo, espero que les haya gustado. Mascotas, belleza, diseño, arte, una obra para niños. Recuerde que tenemos una cita el próximo viernes. Gracias por haber estado con nosotros y que tengan un gran fin de semana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.